Yo creo que los desafíos son los mismos desde hace muchos años en lo que respecta al reconocimiento de cualificaciones. Primero, hay, sigue siendo necesario un cambio de mentalidad. Hace mucho tiempo que la jurisprudencia ha dicho que para las profesiones no reguladas no hace falta ningún reconocimiento. Y, por lo tanto, en los Estados miembros donde la ley no te exige tener determinado diploma para ejercer una profesión, no hace falta reconocimiento. Aún así... Los ciudadanos siguen pidiendo reconocimiento de todo tipo de diplomas para profesiones no reguladas. Si trabajas en una, muchas veces en una empresa como abogado, no te hace falta el reconocimiento de tu diploma. Si trabajas como asistente de laboratorio, en muchos países no hace falta, en otros sí. Para dar clases de español, a veces sí, a veces no. Para dar clases de idiomas o de matemáticas, en algunos países es necesario, en otros no. Entonces, eh, muchas veces los ciudadanos no se atreven a buscar trabajo en otros países. Creyendo, creyendo que eh, todavía tienen que pasar un largo y complicado proceso de homologación. Y no es así. No es así. El, para la inmensa mayoría de las profesiones no es necesario un reconocimiento de diplomas. Entonces yo creo que haría falta más información sobre cómo funciona en realidad el mercado laboral, cómo funciona el reconocimiento de de cualificaciones y quizás pues más publicidad sobre lo que son realmente las pocas y contadas profesiones en las que el acceso está regulado a nivel español simplemente añadir que yo creo que el problema es el mismo desde hace muchos años es decir el procedimiento de reconocimiento de diplomas puede llevar hasta dos o tres años en España esto supera con mucho los plazos de la directiva y bueno parece ser que la comisión no está tomando medidas al respecto Algún día habrá un procedimiento de infracción contra España y los procedimientos de homologación serán un poquito más rápidos, esperemos. Lo que ocurre es que hay una tremenda diferencia en cuanto a al interés que hay por unos y por otros. Me explico. Normalmente los que tienen títulos universitarios suelen pedir el reconocimiento, se animan más a ir a otros países, se animan más a informarse sobre las condiciones del reconocimiento de su, o no de su diploma, mientras que los que tienen una simple cualificación profesional eh, muchas veces lo que hacen es tropezarse con el problema. Piden menos el reconocimiento de su diploma. Yo creo que exploran muchas veces menos las posibilidades que ofrecen los mercados laborales de otros países y desde luego lo que tienen es una absoluta falta de información sobre si su profesión está o no regulada en otros Estados miembros. Un elemento clave del sistema de reconocimiento de cualificaciones profesionales es que solo debes pedirlo para una profesión. No pides el reconocimiento de tu diploma, lo pides para ejercer una profesión concreta. Si volvemos al caso de un diplomado en Derecho, para ser abogado sí hace falta el reconocimiento, pero para trabajar en la asesoría jurídica de una empresa no. Entonces, quizás eh, yo lo que... Mm, sugeriría es que si uno se encuentra con problemas a la hora de ver reconocido su diploma, explore otras posibilidades dentro de su área profesional en las que eh, no sea necesario el reconocimiento de un diploma. E, en todo caso, si el, si el diploma no es reconocido o le imponen unas condiciones eh, excesivamente onerosas o gravosas para eh, el reconocimiento, un periodo de prácticas demasiado largo o un examen demasiado complejo, eh, o simplemente a veces, lo que ocurre cada vez menos, pero sigue ocurriendo, no se lo reconocen eh, simple y llanamente, lo que debería hacer es eh, ir a Solvit. Es cierto que existe la posibilidad de un recurso, ya sea administrativo o judicial, según establece la directiva, pero es mucho más eficiente ir a Solvit, que es un mecanismo gratuito, informal, que responde solo en un plazo de 10 semanas, eh, creado por una red de centros en cada uno de los Estados miembros y coordinado por la Comisión Europea es la mejor solución y la más eficaz en la práctica para lo que son reconocimiento de títulos profesionales. Bueno, esta es una cosa un poco polémica. Con la directiva en la mano solo se aplique a, a nacionales de los Estados miembros, es decir, a ciudadanos de la Unión. Hay juristas, hay compañeros de profesión y compañeros que trabajan en el asesoramiento de ciudadanos que dicen que en realidad lo que debería hacerse es una interpretación conjunta de la Directiva eh, 2004-38, que es la que regula la, los derechos de los familiares de ciudadanos de la Unión, y la Directiva 2005-36. Y, por lo tanto, extender así el, eh, los derechos del de, relativos al reconocimiento de cualificaciones a los miembros de la familia. Yo no creo que sea correcto. El ámbito de la directiva es muy claro y, a día de hoy, eh, en principio, no se extiende, aunque eh, en algunos casos se ha propuesto y en algunos casos en algunos procedimientos con éxito que se extienda a familiares de ciudadanos de la Unión. En cuanto al impacto del Brexit, pues no prevé un impacto específico, simplemente que desde el momento en que el Reino Unido salga de la Unión Europea, pues ya no será de aplicación a los ciudadanos, a los ciudadanos británicos el sistema de reconocimiento de cualificaciones. Para nuevas solicitudes, para los ciudadanos británicos que ya hayan obtenido el reconocimiento de su cualificación en alguno de los Estados miembros, yo entiendo que tendrían un derecho adquirido y, bueno, cabe razonablemente asumir que no deberían perderlo. Como abogado, como profesor, yo no sé si me corresponde hacer propuestas legislativas. Lo que yo sí propondría es más información. Más información en cuanto a una base de datos sobre, eh, más clara a nivel europeo de qué, profesores están, qué profesiones están reguladas en cada Estado miembro, en, en, cuál es la experiencia o qué procedimientos existe para cada una de estas eh, profesiones, qué requisitos aquí de, se piden en unos países y en otros no, porque puede que la profesión que uno está ejerciendo esté, sea una profesión no regulada en, en el país de origen y sí si lo sea en el país de acogida. Yo eh, también daría más información y más formación en general a los ciudadanos sobre cómo funciona el actual sistema de reconocimiento de, de cualificaciones, que yo creo que es muy bueno. Y quizás lo que se está notando más en los últimos dos años por las quejas de ciudadanos es eh, cada vez ocurre más que los ciudadanos estudian una parte de su eh, formación en un Estado miembro y desean continuarla en otro. Eh, lo que hay es cada vez más quejas sobre que el reconocimiento de los créditos ya obtenidos a lo largo del proceso educativo es muy complejo. Entonces quizás habría que pensar en alguna norma de armonización, quizás siguiendo un poco la estela de las antiguas directivas de los años 70. en la que se homologasen algunas de las fases del procedimiento de formación para determinados títulos en profesiones reguladas puede ser abogado puede ser médico puede ser alguna de ellas quizás un, pro un mayor proceso de armonización para determinadas profesiones muy específicas sería una solución adecuada Sí, en el sentido que he dicho, quizá adoptar nuevas normas de armonización para profesiones muy específicas y manteniendo el sistema actual. Es decir, completa libertad para profesiones no reguladas y para profesiones reguladas, pues quizás adoptar, eh, dar facultades a la Unión Europea para adoptar normas de armonización o incluso no ya directivas, incluso reglamentos para determinadas profesiones muy específicas en las que, que siguen estando reguladas en la mayor parte de los Estados miembros.